Bueno, el jazz para mí es una forma de exploración, ¿no? Es algo que nunca acaba, que todos los días, pues, te exige, sobre todo, crear y, pues, tener nuevos recursos para compartirle a la gente. Pues, a partir de estos recursos, crear un lenguaje, una historia y poder comunicar la música. Pero, pues, lo que identifica el jazz es el elemento de la improvisación, que el jazz te hace buscar tu propio sello. Y digamos, ahorita en este punto no me interesa parecerme a nadie. Obviamente tengo que escuchar a los grandes, pero siempre buscando mi propio sonido, mi propio lenguaje. Y para mí es eso es lo que vale, ser diferente. Debe prepararse uno, debe escuchar muchísima música y sobre todo escuchar a los grandes, ¿sí? Porque el lenguaje de la música es el lenguaje como cualquier otro idioma. Uno aprende escuchando.
Para mí el Teatro Santander ha sido como, digamos, la presentación más importante que he tenido. Me sentí demasiado contento, todo es muy profesional, la atención, la calidad de las personas y pues estoy demasiado contento de estar aquí. Es una motivación muy grande, ¿no? La verdad, esto me llena como de energía para seguir trabajando y seguir haciendo más música. Todos somos teatro. Thank you.